Bienvenidos a nuestro segmento Negocios de Éxito. Estamos acá en un negocio muy particular, muy especial, y yo sé que les va a encantar muchísimo por los estilos y los tipos de prendas, inclusive moda para el hogar. Y por qué no mencionarlo también, productos de exportación. Y me encuentro acá con una señora muy, muy especial. Y vamos a preguntar sobre el negocio, parte de la historia de cómo los ha llevado hasta acá con este emprendimiento que ya es prácticamente una microempresa. Estamos en Modas Yari, vamos a conocer también la historia de por qué Modas Yari. Vamos a conocer también todos los productos que tienen, tanto en la línea de personas, ¿verdad? Porque acá pueden ver ustedes, pero también hay productos muy especiales que también ella nos va a mencionar. Y bueno, comenzamos. Mucho gusto. ¿Su nombre? Selmi Janet Ramírez de Galvez. Selmi Janet. Estamos aquí en Modas Yari. Cuéntenos cómo ha sido todo este proceso, la historia de cómo ha llegado hasta acá con su emprendimiento, que ahora es una microempresa, y cómo ha llevado aquellas motivaciones en un momento determinado, las oportunidades que ustedes han sabido aprovechar muy bien. Y desde luego siempre hay más de alguna desventaja que ustedes han aprendido para poder mejorar. Sí, gracias a Dios iniciamos acá con el objetivo de llegar a microempresa donde estamos ahora, o empresa general, ¿verdad? Al principio fue un apoyo bastante amplio de parte del Ministerio de Trabajo, que es quien canaliza diferentes tipos de ayudas. Entonces, ellos nos abrieron las puertas. Llegamos hace 4 años, justo cuando iniciaba el proyecto de mercaditos móviles en el hospital de acá de Chalatenango. Ahí empezamos nosotros a empezar a generar lo que son abrir nuevas puertas para nuevos clientes. Conocimos gente del hospital, que gracias a Dios hasta la época son nuestros clientes. Exacto, y así es como nosotros hemos ido creciendo. Ok. En todo este proceso, más de alguna dificultad existió. De hecho, la mayoría de los emprendedores nos comentan y nos dicen, de esto aprendí. ¿Cuál ha sido aquel momento trascendental en donde ustedes han dicho, esto lo vamos a hacer y nos va a servir para mejorar? Tal vez la calidad de algún producto. Hemos visto, gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar con competencias. Entonces, y ahí he visto la deficiencia que ellos han tenido. Entonces, al yo ser conocedora de esta área, me doy cuenta de la deficiencia de ellos. Entonces, eso me ayudó a mí y dije, esos errores o esa deficiencia no la voy a tener en mi empresa. Entonces, y eso, gracias a Dios, es lo que nos ha llevado a la cumbre cada vez más y más alto, gracias a Dios, hasta la fecha. Interesante conocer que debe de existir siempre competencia, pero la idea siempre es mantener la calidad del producto. Y ya hablando de productos, cuéntenos toda la línea que tienen ustedes. Aparte, pues tienen los uniformes, ya pueden hacer sus encargos. De hecho, pueden venir, ya les vamos a comentar la dirección también. Pero también tiene uniformes para exportación, cortinas, sábanas, tiene, bueno, una cantidad de productos que nos va a comentar. Sí, gracias a Dios manejamos todo lo que es la línea de costura, corte y confección. Y la ventaja y beneficio del cliente, o diferencia de otros, es que nosotros lo manejamos al gusto del cliente y a la medida del cliente. ¿Por qué al gusto del cliente? Pues el cliente me dice, si él se creó una figura y la quiere así, pues nosotros, o sea, él se lo imagina y nosotros se lo creamos. Interesante conocer esto. Me estaba contando fuera de cámaras, les voy a contar ahí que hay clientes, pueden hacer ustedes alianzas estratégicas con ellos, porque hay clientes que vienen acá, hacen pedidos bastante grandes y hay exclusividad en cuanto al tipo de producto que usted viene y solicita al momento de confeccionarlo. Y además de los uniformes, que ustedes también tienen contratos con empresas, ¿verdad? Sí, gracias a Dios tenemos ya algunas empresas con las que nosotros tenemos contratos y que son las que nos dan, son como nuestro pilar, se puede decir, ¿verdad? Todos los clientes son nuestros pilares, gracias a Dios, hasta el día de hoy, a todos las licenciadas, las doctoras del hospital, que son quienes
nos han dado la mano desde abajo, y gracias a esa seguridad que ellos nos han generado, es que nosotros cada día vamos creciendo más y más, confeccionándoles uniformes para los hospitales, para enfermeros, para doctores, todo lo que es trajes de oficina, personalizados también, manejamos lo que son estampados, bordados, sublimados, camisa de algodón, policotón, manejamos todo eso, colores variados también, precios especiales a cantidades y a cliente frecuente. Para los escolares también tenemos lo que son los pantalones, precios especiales también para principio de año, blusas personalizadas. A veces el problema de Chalatenango, que nosotros estemos visto y que gracias a Dios no ha funcionado en el caso para seguir creciendo, es que hay muchas personas que estilos bonitos, por ejemplo, un estilo camisetilla que está en de moda, algo de moda, ¿no? Pero somos gorditas, entonces la talla no nos queda, sí, la que está a la venta. Entonces nosotros acá se lo hacemos a la medida. Y otra parte importante es que hacemos servicios a domicilio. Ah, interesante. Por ejemplo, los que son empleados dicen, no, pero yo no tengo tiempo para ir a buscar una costurera o que me tallen, luego ir a medírmelo, luego ir a retirarlo, o todo eso, no tengo tiempo. Moda Yari le resuelve ese problema. Nosotros llegamos hasta su casa, usted nos llama, o a su trabajo, le tomamos medidas, se lo vamos a tallar, y se lo llevamos la entrega directamente también. Imagínense, acá tienen un combo completo, Modas Yari. También me comentaba que pueden hacer inclusive forros para vehículos y cuestiones para el hogar. Sí, se hace todo. Usted quiere cortinas, diseñar sus propias cortinas, lo imagina, y nosotros se lo creamos, ¿verdad? Entonces, desde cortinas, ropa de cama, forros para sillones, forros para carros, entonces bordado con su logo, pueden ponerle logo o el logo que usted quiera, dibujo, algún regalo especial que usted quiere ponerle, algo en sublimación, en estampado o en bordado, igual, nosotros se lo creamos. Bueno, pues ahí están toda la gama de productos que se tienen, sublimados, estampados, todo lo que tiene que ver con confección. Y de hecho también ustedes son generadores de empleo, ¿verdad? Sí, exacto. Nosotros acá, por la demanda que tenemos, gracias a Dios, mantenemos pues una maquinaria bastante amplia, en donde por ahorita se está necesitando empleados que tengan experiencia en la costura, ¿verdad? Pues acá están las puertas abiertas para el que esté interesado, sea hombre o mujer, no interesa. Pero acá todo es que tenga conocimientos básicos, por lo menos. Y la voluntad y el deseo. Así es. Bueno, sí, ahí está. Entonces, para que aquellos que están interesados puedan venir a apoyar también este proyecto, ya que Modas Yari tiene muchísimos clientes, tiene una muy buena demanda. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Barrio El Centro, calle hacia el mercado, del Selectos y yendo hacia el mercado. Es una dirección bastante accesible porque el cliente no se pierde. Busca el Selecto de Chalatenango y de ahí a pocos metros hacia abajo, calle hacia el mercado, estamos ubicados. Bueno, ahí está la ubicación también. Y Modas Yari, ¿el nombre de dónde nace? Nos pusimos a pensar de que Moda Yari, tenemos una niña que se llama Ariana Yaricel, entonces nosotros la llamamos Yari. Era como un poco confuso, ¿verdad?, escoger el nombre. Pues ella es un poquito así inquieta como con la moda y todo eso, entonces dije yo, ¿por qué no llamarse Moda Yari? Ah, sí, son los futuros generadores de este negocio, hacerlo crecer en un futuro, ¿verdad? Ay, qué lindo, así, y así debe de ser, sí, siempre. Sí. A ver, en Modas Yari ya conocimos la gama de productos que tiene, también los servicios, porque nos comentaba que pueden llegar inclusive a domicilio, a su hogar o a su trabajo, para que usted solicite cualquier tipo de producto que sea usted necesario para usted, para sus hijos, para su trabajo. Inclusive a mí se me ocurría una empresa, un hotel, un restaurante, puede decorar todo. Ellos le hacen acá toda la parte textil y le puede colocar usted su logo, ya sea sublimado, estampado, bordado.
Y me comentaba, fíjese, un dato bien importante, que tienen alianzas con otros emprendedores y que inclusive los emprendedores tienen clientes especiales y solicitan productos un poco diferentes. Entonces, ¿cómo se maneja todo esto de los pedidos? ¿Se viene la gente, lo solicita, hay que dejar un depósito? ¿Cómo es todo este proceso de compra? Sí, para hacer los pedidos es exclusivamente el 50% el momento de su pedido y 50% contra entrega. Y se hacen pedidos especiales, ¿verdad? Pedidos especiales, los emprendedores, nosotros dependemos de los emprendedores muchísimo, en gran parte. Hay precios especiales para ellos también. Así sucesivamente vamos generando. Ellos nos generan trabajo a nosotros les generamos trabajos a ellos. Es una ayuda mutua, ¿verdad? Hay precios especiales, viene a hacer sus pedidos en un lapso de 8 a 15 días, depende de la cantidad del pedido que hagan. Entonces, y así es, lo manejamos. Ah, interesante. Y digamos, bueno, yo ya soy casada, pero digamos que quiero recomendar a una novia o algo, ¿se puede también venir a el vestido que se le ocurra? ¿Tanto el novio o la novia? ¿El traje? Sí, claro que sí, al estilo y al gusto. Sabemos de que en las épocas, pues, lo que es la moda no es algo que quede estable, sí, sino que es algo que se va readecuando, modificando constantemente. Es un cambio constante, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere una hechura especial, igual, acá estamos, lo que manejamos todo lo que es boda, 15 años, todo lo que es confección para hombre, para mujer. Entonces, aquí estamos, al gusto del cliente. Para niños y bebés también, tercera edad y todo. Todo, todo. Aquí manejamos el 100% de lo que es la costura. Ok, ya escucharon, ahí recalcamos. Y lo otro, muy importante, para comunicarse con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer visitando nuestro local, que está aquí, ya dimos la ubicación, ¿verdad?, por Super Selecto Chalatenango, o pueden llamarnos al 6068-5387 en vía WhatsApp, o al 7139-4924, igual, vía WhatsApp. Entonces, ahí pueden mandarnos sus diseños. Esto es algo bastante accesible para el cliente porque lo pueden manejar desde su casa en momentos que ya están descansando. Me escriben, me mandan diseño, hacemos cotizaciones vía WhatsApp siempre para en esta época de pandemia, ¿verdad?, no haber aglomeración de personas. Igual, si no puede venir hasta acá, pues nosotros lo visitamos. Nosotros le damos opción también si es algo que no tiene decidido. En caso es una novia y no tiene decidido qué estilo o cuál le podría quedar mejor, nosotros lo asesoramos también. Interesante. Bueno, dejamos los contactos para que ustedes se puedan también comunicar y ya escucharon. Cómodo desde su casa, usted puede hacer su cotización, solicitar lo que usted se le ocurra, porque ellos lo diseñan, lo confeccionan. El arte, más que todo, es de las manos, pues que elaboran y entienden qué es lo que realmente usted quiere usar, ponerse, modelar, o inclusive aquel día especial, o inclusive para su empresa, para su negocio. Y para todas las edades también. ¿Una invitación para que vengan acá? Sí, pues la invitación está abierta generalmente, para grandes, chicos, hombres, mujeres, ¿verdad? Es algo generalizado. A cada quien se le puede crear su propio diseño, ¿verdad? A un costo bastante accesible. ¿Y los horarios? Estamos de 8 a 5 de la tarde, sin cerrar al mediodía. De lunes a sábado. De lunes a sábado. Así es que ya escuchamos ahí, pero igual ustedes se pueden comunicar vía WhatsApp para que también ustedes soliciten en cualquier momento, inclusive día domingo, y ya ustedes pues se ponen de acuerdo para hacer aquí el contacto y el diseño que ustedes necesiten. Así es que, ¿algo más que agregar? Pues solo darle gracias a nuestros clientes que nos tienen hasta este lugar, porque gracias a ellos, a las licenciadas del hospital, generalmente, lo digo para todas, a nuestros clientes emprendedores que ya están con nosotros también, a los clientes que tenemos fuera del país también, porque hacemos envíos para fuera del país a empresas, pues gracias a todos ellos, y cada quien que se siga agregando, pues es bienvenido. Moda Yaris tiene las puertas abiertas.
Ahí escucharon, así es que muchísimas gracias de parte también de PH por recibirnos y nos vemos en la próxima entrevista y saludos para todos, pero no olviden siempre compartir estos videos para que llegue a más personas a nivel nacional, internacional y sigamos apoyando a nuestros microempresarios, emprendedores. Y por favor, suscríbanse, dejen un comentario de apoyo para todos nuestros emprendedores. Y no olvide, por favor, su dedito arriba. Así es que nos vemos en la próxima. Saludos. Adiós.